VHS. Vemos hartas series. Es presentado por Uber, el chofer privado de todos. Si el reality de moda ya no te convence o te cancelaron tu serie favorita, no te preocupes. Aquí llegan Dani Moji televisivamente para actualizarte de todo lo que necesitas saber para dejar ese aburrimiento y unirte al insomnio colectivo. Todos los martes y jueves te damos una suscripción de por vida al único programa radial que habla de series y televisión. Aquí comienza VHS. Vemos hartas series por Molécula. Bienvenidos muchachos, buenos días, buenas tardes si nos está escuchando en el podcast o nos está escuchando en la repetición a las 10 de la noche, pero son las 10 de la mañana, estamos en molecula.cl y estamos partiendo un nuevo programa de Vemos Hartas Series VHS junto al arroba televisivamente. ¡Hola! ¡Hola niño, hola niño! ¡Hola niño! ¿Cómo están? Bienvenidos a VHS, el programa menos dedicado a usted. ¿Cómo estáis, Dani? El programa dedicado para toda la familia. Exactamente. Clasificación PG. PG. Sí, sí, para toda la familia. Oye, todo bien. Estamos partiendo este nuevo capítulo. El día martes tuvimos un especial con los Emmys. Toda la gente nos comentó. Estuvimos ahí debatiendo un par de cosas, retuiteando bastante opiniones de la gente. Y quedaron bastante contentos. Hicimos este especial de los Emmys, pero hoy día ya volvemos a nuestra programación habitual, por decirlo de alguna forma. Y vuelve, por supuesto, la sección estrella. Te les aviso al tiro público. Hashtag VHS Molécula. Hashtag RetroSerie, porque está de vuelta a la sección estrella. Retroserie. Hoy vamos a estar hablando de una animación. A la gente le gustó que habláramos, por ejemplo, hace unas semanas atrás, como dos semanas atrás, hicimos especial de anime, ¿te acordáis? De anime, sí, hablamos de Attack of Titans. Y de Retroserie hablamos de Slam Dunk. Sí, Slam Dunk, tiene razón. Ahora vamos a hablar de otro monito animado, pero no nos vamos a quedar en Japón ni en el mundo asiático. Vamos a volver a Estados Unidos. Estados Unidos con quizás la primera serie original de Cartoon Network, ¿podríamos llamarlo de esa forma? No lo sé, no tengo idea. Pero vamos a investigarlo. Podría ser mentira. Yo creo que fue una de las primeras series que hizo Cartoon Network. Estamos hablando de El Laboratorio de Dexter. Sí, El Laboratorio de Dexter, esta gran serie de Cartoon Network. Vamos a estar comentando en Retroserie esta gran serie de este pequeño genio sí, con su hermana, que era más hincha pelota que la cresta, que se llama Didi. Y la mamá y el papá. Y el mono, ¿te acordáis? Tenía un mono y un archienemigo. Sí, porque era que estaba enamorado de Didi. Sí, vamos a estar hablando del Laboratorio de Dexter en el capítulo de hoy, así que quédese con nosotros en comentarios de Televisión Nacional, Televisión Chilena. Vamos a estar hablando de un nuevo programa que se estrenó hace como unas 3 semanas atrás, ponte tú. Sí. Se llama La Vega por TVN. La Vega, el programa reality show. Es un docu-reality. Docu-reality, sí. Sí, de participación de gente floja. ¿Qué? ¿Y vos? Sí. Que no hace nada, que se las rasca todo el día, que ve series, que comenta series en podcast. Claro. Toda la gente que no hace nada. ¿Me están describiendo a mí? Bueno, son los dos. Yeah. de eso trata un poquito la serie, perdón, el programa, de gente que no hace nada y un día a otro va a La Vega a trabajar. Y, a ganarse la vida, a ganarse el pan. Y vamos a estar hablando, vamos a tener música de la serie de Netflix que comentamos un par de semanas atrás. The Get Down, vamos a estar revisando 3 canciones por lo menos del original soundtrack de The Get Down. Get Down, Move It All, Get Down, una serie que muestra los inicios del hip hop en Estados Unidos. Claro, ¿sí? De la onda disco, cómo se fue transformando al hip hop, cómo nació en el Bronx, en Nueva York. Perfecto, bueno, también tenemos las noticias más importantes de Seriepolis, entre ellas The Walking Dead. Una nueva serie de sci-fi que mezcla la realidad virtual. Y también otra noticia muy interesante de Netflix. Qué interesante Netflix. Netflix, que sabe en qué serie te enganchaste. Mira, a una serie. Un estudio específico que vamos a estar comentando, claro, en el capítulo de hoy. Partimos de inmediato a revisar la banda sonora de The Get Down, esta serie de Netflix. Vamos a escuchar Ball of Confusion de Leon Bridges. Estamos haciendo VHS, capítulo 42. No se despeguen porque tenemos muchas informaciones para ustedes. Esto es VHS, vemos hartas series. People moving out, people moving in. Why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother. Rock on. Well, only person talking.
talking about love, thy brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. War and confusion. Revolution, gun controls, dinosaurs shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. In the man field. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Great Google, Google, can you hear me talking to you? Just a ball of confusion. Inspectors, bill collectors, lock those in demand, population out of hand. Suicide, too many bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. In the pantheon. Pasó de moda, pero el VHS no. Sigue la sintonía de Molécula, que continúa VHS. Vemos hartas series. Eso fue Ball of Confusion de Leon Bridges, canción que se escuchó en la serie The Get Down, esta serie de Netflix que parece que no ha tenido mucho no repercusión. Tanto, pero la banda sonora es muy buena. Eso sí, la banda sonora. Bueno, toda serie como de época tiene una banda sonora bastante rescatable. Sí. Oye, en esa época no había. ¿Ya? Pero si hubiera, todo el mundo lo hubiera ocupado. ¿De qué estamos hablando? A ver, es como una adivinanza. Esta es una adivinanza, sí. Ah, a ver, condón. Porque en esa época el SIDA se propagó por todos lados. Puede ser, pero no. Estamos hablando de Uber. Uber, claro, porque Uber te conecta a tu chofer privado con solo un clic. Pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molécula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta 20.000 pesos. Baja la app para iPhone y Android y cuando te registres, usa el código promocional Molécula 2016, todo junto,
Molécula 2016, para hacer válido este viaje. Servicio disponible en Santiago, Concepción y la Quinta Región, porque Uber es el chofer privado de todos. Oye, nos vamos de inmediato a las noticias más comentadas en seriepolis.cl, este sitio web que usted puede revisar diariamente, mensualmente. ¿Tiene newsletter Seriepolis? Buena pregunta, no. No tiene, pero no tiene. Debería quizá tener, porque uno se suscribe podría, y le llegarían todas las noticias de seriepolis.cl a su mail, este gran sitio de series, de programas de televisión, televisión chilena, televisión extranjera, que nosotros rescatamos las noticias más vistas. Y por ejemplo, una de aquellas es que AMC quiere que The Walking Dead dure muchos años. ¡Qué alegría! ¿No? Oh, yo creo que esto es lo peor que le pueden decir a una serie, porque... Y a los fanáticos de la serie. Sí, porque en realidad quieren decir, chuta, a ver, la serie ya lleva 7 temporadas, va a estrenar la séptima hora en octubre, y decirle que dura muchos años más significa que la van a estirar, van a matar la serie AMC. Yo, antes de cualquier cosa, siento que, claro, la quieren como matar, pero mantener el concepto de Walking Dead. Eso me pasa a mí. Sí. Yo creo que eso van a hacer, como que de alguna forma este The Walking Dead quieren que se acabe, pero empieza un nuevo The Walking Dead, pero que se llama igual, ¿cachai? Como una nueva historia. Claro, porque Josh Sapan, el CEO de AMC, la comparó con Star Trek. Yeah. Y como todos sabemos, Star Trek es una franquicia que lleva no sé cuántos años al aire. Y que termina, vuelve, tiene distintos... Claro. Y cambia los actores, cambia las tramas, cambia el elenco, pero en el fondo como que la historia se mantiene igual. Entonces yo creo que la comparación con Star Trek viene a The Walking Dead porque, claro, es un mundo post-apocalíptico de zombies, pero en el fondo lo que quiere decir el CEO de AMC es que se muestran los zombies, todo eso, pero el elenco puede cambiar, la historia puede cambiar, todo lo que conlleva el mundo de Rick y de una especie Darryl. De Doctor Who, como hoy en día existe. Claro, Doctor Who, que también es súper longeva, cambia el protagonista siempre. Sí, po. Y, pero yo creo que extender The Walking Dead es como demasiado. Ya hay una versión que se llama Fear The Walking Dead. Que es malita. Que es bien mala, sí. Que en el fondo es como una extensión de The Walking Dead, con nuevos elencos, nuevas historias, nuevos personajes, pero el mundo también está aplagado de zombies y en realidad no la dio también porque... Hace una semana atrás hablamos de que The Walking Dead es una serie de personajes más que de zombies. Claro, más que una de trama en general, que por ejemplo en Star Trek me parece, para empezar, la comparación de Star Trek con The Walking Dead es mala. Es muy mala, sí. Es malísima. Y The Walking Dead, claro, son los personajes, son lo interesante. Si matas a todos los personajes, se te acaba toda la historia. Para mí, por lo menos, yo no soy un fanático de Walking Dead, pero creo que lo que he visto y lo que sé de Walking Dead, porque vi la primera temporada, es que fue los personajes. O sea, aquí no depende 100% del mundo apocalíptico. El mundo no es como lo importante, son los personajes y el conflicto entre ellos, ¿cachai? Claro, como te comentaba, Fear the Walking Dead es lo mismo, es el mundo post-apocalíptico con zombies que están ahí rondando por todos lados, pero los personajes cambian, las historias cambian, todo cambia. El lugar, la locación. Cambia, todo cambia. Claro. Cambia todo, cambia. Y un saludo a Mercedes Sosa. Sí, que nos está escuchando desde Argentina. Y del otro mundo. Falleció. Pero igual nos está escuchando porque Molécula se escucha en todos lados. Desde, porque Molécula.cl es tu radio. Desde el cielo argentino, quise decir eso. Claro, el cielo argentino. Y bueno, hablando de gente muerta, The Walking Dead. The Walking Dead. Yo creo que decir que van a extender la serie es matarla ya definitivamente. Sí. Porque en realidad, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Aparte que en el mucha gente me ha comentado que el cómic ya está llegando a su final con la séptima temporada. Ya como la historia del cómic ya está como cerrando. Mm. Está llegando ya como al final de la historia original. Y extender más la serie sería sería igual le da la raja en Estados Unidos a The Walking Dead. Es junto con Game of Thrones una de las series más vistas en Estados Unidos. Tiene números de rating impresionantes. Así que yo creo que AMC está totalmente equivocado. Debería darle un cierre final a The Walking Dead. No quiere aceptar el CEO de AMC, ¿eh? No, porque no quiere dejar escapar su ya, es que ya se le fue Mad Men, se le también fue Breaking Bad y The Walking Dead como la única serie que está así como... Calentita y que se está... Y que le da dividendos, pues entonces no quiere dejarla ir tan fácilmente. Bueno, a punto de debutar su séptima temporada el 23 de octubre, Walking Dead es innegablemente uno de los mayores fenómenos de audiencia de la televisión actual, con los acontecimientos y los destinos de los personajes que reverberan en las redes sociales durante meses. Pero Fear of the Walking Dead, por otro lado, no alcanza la misma popularidad y de hecho hay, puede ser que la cancelen. Es probable. Puede ser. No la llevo muy bien. Así que Fear the Walking Dead yo creo que puede pasar a mejor vida.
a lo mejor puede ser una analogía con la... a lo mejor ya está muerta Fear the Walking Dead, pero está sobreviviendo como zombie. Claro, mira. Haciendo una analogía bastante... Qué linda tu analogía. ¿Te gustó? Sí, artística, me gustó. Se me ocurrió así de repente. Sí, mucho amor en tu analogía. Sí. Sí. Así que Fear the Walking... The Walking Dead... hasta la temporada 82. Finalícenla, por favor. Porque ya está bueno. Yo creo que tienen toda la pinta de que van a ver como la temporada 15 esto, bueno. Sí, no es chiste. Sí. Oye, Dani, y seguimos con otra noticia muy interesante de sci-fi, que estrenó una serie llamada Halcyon. Halcyon podría llamarse, ¿sí?, así. Que es la primera serie de realidad virtual. A ver, ¿cómo es esto? El canal Sci-Fi estrenó hace unos días Halcyon, que es una innovadora serie guionada de ciencia ficción que tiene la característica de ser la primera serie de visualización híbrida. ¿Cómo eso? ¿Televisión y realidad virtual? Claro, por lo que también estará disponible a través de los equipos Oculus Rift y Samsung Gear VR, operado por Oculus, que son estos lentes que uno se pone... que uno pone como el teléfono celular. Claro, es como, básicamente es como una visera, por decirlo de alguna forma, oscura, claro. Y uno pone el celular ahí adentro. Un plástico, claro, con visera, y uno le pone el celular adentro y puede ver, y puede girar la cabeza y puede ver dónde está. De repente, por ejemplo, una amiga hace poco, se compró una cámara, la Samsung Gear 360, el celular y el Oculus Rift, y por ejemplo, no sé, pues la puso la cámara y grabó toda su pieza en 360. Entonces después tú te ponías los lentes y es como si estuvieras dentro de la pieza, giraba y todo, y podías ver todos los detalles de la pieza. Bueno, de hecho YouTube está haciendo mucho el tema del 360. Sí, po. Sin necesidad de tener lentes, uno se mete al reproductor y con el mismo mouse va girando, sí, la... Facebook también. Facebook, o con el teléfono también, uno ve en el teléfono y con el... ¿cómo se llama el teléfono? El osciloscopio, una cuestión así. Ya, sí. Puede ver alrededor, como girando, como si estuviera uno ahí. Bueno, ambientada en el año 2040, futuro en el que la realidad virtual es tan omnipresente como los teléfonos inteligentes son hoy en día, la serie sigue a Jules Dover, Lisa Marcos, una detective de la unidad de crímenes de realidad virtual que investiga el primer asesinato de la vida real que tiene lugar dentro de la realidad virtual, un crimen que ni siquiera debería ser posible, y la conspiración que descubre detrás de él. La presunta víctima es Blake Crichton, el actor Michael Terryhall, CEO de la compañía líder mundial de realidad virtual Halcyon, quien, acorralado por la competencia en el mercado de realidad virtual, descarta la utilización de equipos tradicionales de realidad virtual y permite a sus usuarios acceder al espacio virtual usando implantes neurológicos que manipulan los sentidos para crear un mundo virtual. Cuando Crichton es encontrado muerto, presuntamente asesinado, la detective Jules y su compañero Asha deberán investigar si pudiera tratarse del primer crimen virtual en el mundo. Me parece como un capítulo de Black Mirror esto. Es como El Hombre en el Jardín, ¿no? ¿Tú viste alguna vez esa película El Hombre en el Jardín que era como realidad virtual y cosas así? No, creo que no. Ah, entonces, bueno, no importa. No. Era una acotación. Era un detalle. Oye, la gente quizás en Twitter lo vio. Hashtag VHS molécula. Sí. Los 15 episodios de este caso de investigación policíaca de Halcyon alternarán entre 10 episodios que serán emitidos en la televisión tradicional de Sci-Fi, en el canal Sci-Fi. Toda la semana. Claro, y 5 episodios exclusivamente disponibles para la plataforma de realidad virtual. Interesante, ¿eh? Eso es interesante. Ahora no se sabe si son los 10 episodios principales, o sea, perdón, iniciales en tele y después los 5 finales en realidad virtual. No, te cacháis, veis los primeros 10 y después el final no lo podéis ver a menos que tengáis la cuestión. Igual es raro ver una serie en realidad virtual. Sí, pero debe ser complicado porque tenés que estar moviendo la cabeza todo el rato para ver dónde está pasando la acción. Claro. Bueno, para aquellos espectadores que quieran solamente disfrutar de la transmisión lineal, o sea, de televisión, los 5 episodios de realidad virtual serán transmitidos a modo de cápsulas recapitulares, o sea, deben ser como resúmenes. Resúmenes, claro, en televisión normal, así que usted, claro, lo vea en rectángulo. A fin de asegurar que todos los fans de la serie puedan disfrutar de la historia sin perder ningún detalle, ningún... cosa que aparezca en la serie. Halcyon es una serie guionada de formato corto, creada y producida por Secret Location, estudio de contenidos especializado en plataformas emergentes y varias veces ganador de los premios Emmy y del León de Cannes. La serie contó con financiamiento del Fondo de Producción Independiente de Canadá y de la Corporación Ontario Media Development. O sea, Canadá y se puso con las lucas para hacer esta innovadora serie que a mí me parece bastante entretenida. Ahora, no sé, que sea de sci-fi ya como que me baja un poquito los bonos, ¿no? Sí, puede ser, pero el formato ya por lo menos te genera interesante. Y aparte, no me imagino, ponte tú, otra serie, no sé, una serie de comedia en un formato así 360, sería más raro todavía, como que me parece más lógico meterlo en una serie como de ciencia ficción. Pero una serie de comedia, ponte tú un sitcom que se trama, sería raro, ¿no? Se emite en una, como en una escenografía de tres murallas. ¿Te parece raro a ti, así como sería raro? Porque aparte, uno sabe que hay público detrás, ¿cachai? Pero uno quiere verlo. ¿Qué pasa si te ponen ahí y puedes girar y puedes ver al público? Te mata un poquito realmente la magia. No, pero piensa que podría ser así como un escenario 360, así como... Que no se vea al público, claro, y de verdad hay una muralla ahí. Claro. Igual sería interesante. Ya, me convenciste, te la compro. ¿Sí? Listo, $1,000,000 para tu serie. Bien, gané.
La raja. Oye, así que eso con esta serie nueva, Halcyon, que está disponible en Sci-Fi Latinoamérica. Ya se estrenó hace unos días. Y que, bueno, hay que verla. Hay que verla. Oye, lo comentamos en los titulares un poco. Netflix hizo un estudio hace unas semanas atrás donde hace uno... Netflix... me costó. Netflix sabe en qué episodio te enganchaste de una serie. Ya. No espía. Netflix no espía. Eso es el hashtag. Este estudio ya se realizó el año pasado. Este es el segundo año que se realiza. Y, bueno, la en el informe que nos envía amablemente la gente de Netflix, dice que... Netflix amplió el estudio que llevó a cabo el año pasado para incluir más de 30 series adicionales a nivel global. El objetivo fue determinar el episodio que enganchó a la audiencia, es decir, el episodio que hizo que el 70% de los miembros, los telespectadores, siguieran viendo la primera temporada hasta el final. De esta manera, Netflix descubrió que el comportamiento de la audiencia es universal, sin importar si viven en Argentina, en Japón, en Venezuela, en cualquier lado. Los suscriptores no solo se enganchan en los mismos episodios, sino que también se identifican con las historias que son similares. O sea, por ejemplo, si tú te pusiste a ver House of Cards y en el capítulo 3 tú dijiste, no, ya esta cuestión me aburrió, y no lo viste más, eso te pasa aquí en Chile, pasa en Argentina, pasa claro. En Japón, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. Y eso lo descubrió Netflix con este interesante estudio. Por ejemplo, paso a numerar. Vamos a ver. Stranger Things. La gente se enganchó en el episodio 2. Al tiro. Episodio 1, ya. Y en el episodio 2, yo creo que la gente dijo, ya, listo, esta es mi serie, me quedo. Exactamente, porque ahí en ese episodio, si mal no recuerdo, fue cuando Barb, el personaje interpretado por una actriz de nombre que no recuerdo, que era amiga de Nancy. Nadie se acuerda de Barb, tranquilo. Desaparece. ¿En el segundo, no? ¿No? Parece que es más adelante, ¿sí? No sé. Vamos a analizarlo, pero puede ser, ya. Creo que es el 2. El 2, ya. Sí. Otro fue American Horror Story, La Casa de los Asesinatos, que esa es... Parece que es la hotel. Primera. Ah, ¿no es la primera? Porque todo este análisis es de la primera temporada. Ah, tenés la razón, sí, toda la razón. De la primera temporada, que fue el episodio 4. En el episodio 4 la gente se enganchó. Costó que se enganchen más en Horror Story, la primera temporada. Costó un poquito más. También están Narcos y Marseille. Marseille, la otra serie original de Netflix. Claro que la gente se enganchó a partir del episodio 3. Buena. También está The Fall, esta serie que va a volver ahora a finales de septiembre. Y en Netflix creo que se podrá ver a principios de octubre, que la gente se enganchó en el episodio 2. O sea, y ahí hubo un enganche más rápido a la serie. Oye, sin embargo, no todos los momentos que engancharon fueron como fuertes, como importantes. Por ejemplo, en Gilmore Girls, que es una serie que, bueno, ahora se va a hacer la reedición a través de Netflix, pero que está todas las temporadas anteriores en Netflix. El primer beso de Rory, el episodio 7, fue el momento en que enganchó más a la chiquilla para ver a Gilmore Girls. Un beso ahí. Qué lindo. El amor. En Jane the Virgin, ponte tú el episodio 7, cuando Jane se revive una antigua pasión. O en Grey's Anatomy, cuando Meredith empaña el ascensor con McDreamy, empañar solamente debe ser por ahí. Tener sexo. Está bien, como el Titanic, el auto del Titanic, claro. Ahí que también lo empaña. El episodio, el episodio 2 en este caso. También de Get Down. The Get Down también está dentro del episodio 2. Episodio 2, ahí fue donde la gente se enganchó. Después de como 5 horas de ver, la gente se enganchó. El primer episodio que dura como hora y media, sí. ¿no? No, dura como unas 8 horas más o menos. 8 horas, sí, ok. 8 horas más o menos. Cosita, algo poco. Sí. Bueno, principalmente hay series que son de Netflix, porque obviamente ellos se hacen autobombos y para qué mostrar con cosas. Muchas series analizadas son las de Netflix, pero igual hay un par de otras series que no son de Netflix, pero que son parte al menos del catálogo de Netflix. Por ejemplo, Fuller House, que estrenó esta especie de spin-off de Full House, sí, que hizo Netflix este año que estrenó. Fuller House, la gente se enganchó en el perrito, en el capítulo 4 cuando aparece el perrito. Ah, Cosmo. Yo no vi Fuller House. Es buena. ¿Es buena? Es familiar, muy familiar. Es como para verla con los sobrinos chicos, con la familia. Como familia. Sí, sí, pero entretenía. Para verlo un sábado, un domingo a la tarde. También, sí, solo he venido los capítulos. Por ese lado es buena. Ya, perfecto. Oye, bien interesante este estudio de Netflix. Bueno, el año pasado también hubo distintas series. Creo que estuvo Orange is the New Black o House of Cards. Ahora lo hicieron con series que se estrenaron más o menos este año, aproximadamente. O que están disponibles desde este año en Netflix. Hay harta, por ejemplo, Narcos, el 3, Prison Break en el capítulo 3, uh-huh. The Fall en el capítulo 2. The Ranch, esta serie de Ashton Kutcher. Kutcher, sí. Episodio 3. Making a Murder en el capítulo 4, ahí costó engancharse a la gente. En American Horror Story en el 4 elegimos Jane the Virgin en el 7, sí, como lo comentábamos. Es interesante el estudio de Netflix donde analiza el comportamiento de la gente y cómo finalmente te enganchaste o no te enganchaste finalmente de una serie. O sea, costó mucho, y creo que para los guionistas le sirve mucho. Por ejemplo, si Jane the Virgin se agarra
agarraron recién en el 7, es decir, como, claro, hey, para la próxima temporada, puta, pongamos a un momento a, tan fuerte, claro, pero en el 2, capítulo 2, ponte, que pase algo 7. Más importante. Sí, ahora, po. Making a Murder, el episodio 4, chuta, un documental, ahí no tenéis mucho que hacer. O sea, sí, si po. La gente los enganchó antes. Ya, está no, perdido. No, está perdido. Aunque a mí esa serie, bueno, ese documental me enganchó desde el primer episodio. Encontré bien interesante la historia de Stephen. Oh, se me fue la pillo. Es que tú eres un fanático de las cosas de los asesinatos. A mí me encantan los asesinatos. Sí, sí, yo asesino gente, sí, generalmente todos los días. Sí, la gente molécula aquí lo sabe muy bien. Y eso con el estudio, ¿a ti te pareció interesante, Dani? Me gustó mucho el estudio. Ojalá hagan más. Ojalá hagan más. Hagan mucho más estudios. Sí, sí, estudien. Exactamente. Niños, estudien. Ustedes que no están cuidando en la casa, estudien para hacer estudios como Netflix. Exactamente. Oye, y con eso ya estamos cerrando las noticias, nuestra sección estrella también, noticias en seriepolis.cl. Y, ¿te parece? Noticias. Ese era el cierre. ¿Te parece si nos vamos a una canción, Dani? Me tinca mucho, porque estamos revisando hoy día el OST, el original soundtrack de The Get Down. The Get Down, Get Down, Get Down. Sí. Y todas esas canciones. Todas esas canciones relacionadas con Get Down. Que escuchaba yo en mi colegio, ¿no? Sí, el carnet se me fue a la cresta. Vamos a escuchar Telepathy de Christina Aguilera. Canción que se escuchó en la serie The Get Down, como estamos comentando. Y con eso ya nos vamos a comerciales, Dani, y volvemos con nuestro comentario de retro serie El Laboratorio de Dexter, y también con La Vega, el nuevo programa de TVN estrenado hace poquito y que la ha ido regular. Vamos a volver. To my side, you hold me tight. I know when to take a hand. I know when you're feeling bad. Make you feel you can't feel like a man. Con solo un clic, pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molecula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta 20,000 pesos. Baja la app para iPhone o Android y cuando te registres, usa el código promocional Molecula 2016.
para hacer válido este viaje. Uber, el chofer privado de todos. A ver, aquí. Acá está. Se buscan constructores civiles que tracen caminos donde la desigualdad no tiene lugar. Ahora es cuando puedes ayudarnos a terminar con la pobreza y exclusión. Buscamos profesionales de la salud, educación, administración, ciencias agropecuarias o sociales para trabajar como voluntario en América Solidaria. Postula en www.americasolidaria.org. Detener zapping radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula. Estamos de vuelta, estamos haciendo el capítulo 42 de VHS, vemos hartas series, molecula.cl. Ustedes nos pueden escribir a través del hashtag VHS en Molecule en Twitter, nos puede comentar y nos puede dejar todos sus comentarios, sus críticas, sus alabanzas, sus números de teléfono, si quieren que los llamemos ustedes, chiquillos, están solos por ahí. Y estamos aprovechando todo el conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo tengo acá un tweet que dice, arroba Barack Obama, muy bueno el programa. Muy bueno el programa, perfecto. Sí. Arroba Rafael Garay, págame, chuta. Págame, ya, ah, sí, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, el laboratorio de Dexter. En este laboratorio vive un niño genio sin igual. ¿Te acordás de Dexter? Y Didi arruina sus inventos. Los hace trizas. En Dexter Lab. Oye, sí. El laboratorio de este. Estamos haciendo retroserie. Retroserie. Esta sección estrella de VHS. Hoy día vamos a estar comentando el laboratorio de Dexter. O Dexter's Lab. En este. Ah, no era. De nuevo. Oye, Dexter's Lab fue una serie animada infantil de ciencia ficción y comedia creada por Genndy Tartakovsky para Cartoon Network. La serie gira en torno a Dexter, un niño genio con un laboratorio secreto lleno con una colección de sus inventos. Dexter se encuentra constantemente en conflicto con su hermana Didi. Que Didi siempre logra entrar al laboratorio, que Chavi siempre entraba al laboratorio y ella cerraba las puertas, código de retina, del dedo, toda la cuestión, y entraba igual la cara. Ella bailaba como ballet. Ballet, sí, po. Y siempre bailaba. Siempre y le botaba todas las cuestiones, y le rompía todos los experimentos. Y siempre estaba feliz ella, siempre con una sonrisa en la cara. Qué mujer mancha pelota, ¿eh? Sí, Aunque debe estar bien rica Didi ahora, ¿o no? ¿De grande? Obvio, po. Ojalá hagan el laboratorio de Dexter 2016 a ver cómo están los cabros de grande. Y en persona. Oye, bueno, Didi que siempre lograba entrar al laboratorio a pesar de los esfuerzos de Dexter de dejarla afuera. Así como otro de los personajes importantes era Mandark o Cerebro. Que era el que estaba enamorado de Didi, que tenía unos lentes y como el pelo hacia abajo y como era bastante flaco y siempre estaba enamorado de Didi y era el archirrival de Dexter porque siempre le hacía la competencia en el colegio del ¿cómo se llama? La feria de ciencia, ¿cachai? De los experimentos y cosas así. Las dos primeras temporadas de la serie contienen dos segmentos adicionales, de hecho, no sé si se acuerdan, marca M para Monkey. ¿No sé si te acordás? Sí. Que Monkey. Tenía Monkey que de repente están dando Dexter y de repente como que daban un sketch de Monkey que era el mono que él tenía, que tenía como superpoder. Entonces se sacaba como los cables que tenía en la cabeza y... Ahí está la canción, ¿no? Esta no está cantada, sí. No, mala. Pésima versión. Una mierda de versión la que están poniendo. Porque no es la que está cantada, po. Bueno, Monkey que tenía era una especie de, no sé si spin-off, pero un sketch dentro del laboratorio de Dexter donde veíamos que él tenía que salvar el mundo, el mono y todo el asunto. Sí. Y tenía otro segmento que se llama Los Amigos Justicieros, que era un chiste como a la Liga de la Justicia. Toda la razón, que eran tres para eso, ¿no? Sí, era tres. Uno era rubio con una guitarra. Sí. Otro era como el Capitán América y otro era como Hulk, pero morado. Pero morado, sí. Y siempre se sentaban en un sillón a ver tele. Claro, porque era como los superhéroes que hacen cuando tienen que resolver cosas simples como cambiar una semana ampolleta. Claro. O se le acaba la comida, ¿cachai? Como qué hacen los superhéroes en esas cuestiones. Era bastante entretenido. A mí por lo menos me gustaban esos segmentos. Las primeras dos temporadas solamente contuvieron estos segmentos adicionales que se llaman Los Amigos Invisibles y marca M para Monkey. En un principio, Tartakovsky, que es el creador, puso a correr la serie en el segmento de cortos animados What a Cartoon de Hanna-Barbera, basando en films que produjo cuando era de hecho estudiante del Cal Arts. Uy, yo me acuerdo de ese segmento What a Cartoon, que era que aquí en Latinoamérica se traducía como ¡qué historia tan maravillosa el show! Y ahí nació Johnny Bravo, nacieron las chicas superpoderosas, nació, bueno, Dexter y La Vaca y el Pollito también puede ser. También eran como series que nacieron en ese segmento. Yo me acuerdo perfecto del primer episodio de Dexter, claro, era como la presentación de la serie. Eran como una especie de piloto al aire. Sí. Que mostraban ahí y si a la gente le gustaba o estaba contenta o qué sé yo, o le encantaba la serie, después hacía una temporada, parece. De hecho, sí, pues fueron cuatro cortos que fueron creados para esta y que se transmitieron entre el 95 y el 96. Y finalmente, como a la audiencia le gustó bastante cómo se dieron estos capítulos de
serie de Dexter, finalmente se consiguió una temporada de 13 episodios, la cual se emitió en el año 1996. Para el 99 ya la serie contaba con 52 episodios y una película, de hecho. Fue entonces cuando Tartakovsky abandonó la serie y se puso a trabajar en otros proyectos como Samurai Jack. Ah, ya, Samurai Jack. Samurai Jack es que es como... era como una especie de animación más para adulto, ¿no? Era un poquito más para adulto y tenía una animación distinta, de hecho, visualmente, a como lo hacía el laboratorio de Dexter. Y de hecho también Tartakovsky se puso a trabajar en el Star Wars, las Guerras Clónicas también. Ya, esa serie de... Claro, la Guerra de las Galaxias, que esa no era como una serie de en tercera dimensión, ¿no? Nada que ver, o era plana. O sea, era como animación tradicional 2D. La verdad no me acuerdo. Ahí te pillé. Ahí me pillaste, porque yo la vi, pero la estoy confundiendo con una. Parece que se estrenó hace poco. Ah, Star Wars Rebel puede ser la esa como en tercera dimensión. Esa en tercera dimensión, ¿cachai? Yeah. Pero parece que Guerras Clónicas no era en tercera dimensión. Yeah, esa, si no me equivoco, Guerras Clónicas era lo que pasaba entre el episodio 2 y el episodio 3 de ese tiempo. Ya, puede ser, no cacho. Bueno, en el 2001 finalmente Cartoon Network revive la serie del Laboratorio de Dexter con un equipo de producción diferente, porque Tarkatowski ya estaba metido en otra cosa. Y logró hacer una temporada más de 26 episodios y finalmente la serie se acabó el 21 de noviembre del 2003. Oye, me acuerdo esa versión nueva que hicieron de Dexter. La animación cambió. Sí, un poco. Dexter era más, tenía los lentes más grandes. ¿Ya? Era Didi también tenía los ojos más grandes. Más era, grandes todavía. Era como muy... como medio japonés la animación de la nueva versión de Dexter. Bueno, también no tuvo tanto éxito como la primera tirada de episodios. Yo creo que se notó mucho la lejanía de Tarkatowski, que era el creador original, que ya estaba metido en otras cosas, y Cartoon Network dijo, bueno, filo, hagámoslo igual. Pero se notó demasiado la lejanía de él. Lo bueno del Laboratorio de Dexter es que recibió altos niveles de audiencia en su momento y se convirtió en una de las series más exitosas y populares de Cartoon Network. Durante su emisión, la serie fue nominada para 4 premios Emmy, 4 Golden Reel y 9 premios Annie. ¿Premios Emmy? ¿Cuáles eran? ¿De animación? Los de animación, claro. De monito animado. Y de hecho se ganó 3 premios Emmy. La serie de hecho es famosa por haber ayudado a impulsar carreras de varios caricaturistas, tales como Craig Mackerson, Seth MacFarlane, Butch Hartman y Rob Renzetti. Butch Hartman es el de, por ejemplo, de Los Padrinos Mágicos. Ah, perfecto. Partió en el Laboratorio de Dexter. Bueno, Seth MacFarlane. Ya lo conocí. Family Guy, American Dad, The Cleveland Show, Ted y todos estos monitos animados. Así que hay varios como caricaturistas famosos partieron en el Laboratorio de Dexter bajo el alero de Tarkatowski. Sí. Oye, yo me acuerdo de Dexter, era bueno Dexter, a mí me gustaba. Claro que en Cartoon Network creo no daba los episodios como ordenado. Sí, por lo menos acá, no sé, en Estados Unidos. Claro, y era buena la serie. Bueno, para ser, yo estoy seguro que fueron las primeras, bueno, como comentamos acá de What a Cartoon, qué historia tan maravillosa. Fue una de las primeras animaciones de Cartoon Network, sí, creo yo, de las series originales. Puede ser. Porque siempre Cartoon Network daba de Hanna-Barbera. Sí, pues Tex Avery también, Droopy, Tommy Jerry, todo eso. ¿Qué otra más daba? Daban hasta los Banana Split. ¿Te acordás? Sí, en algún momento lo dieron. Puede ser. Pero esta fue como la animación que era como el paso siguiente de Cartoon Network, hacer su propia animación como original. Bueno, de como tú decías, de esa camada de What a Cartoon, nació Vaca y Pollito, nacieron un montón, Johnny Bravo, que fueron como los primeros éxitos de Cartoon Network, donde ya lo catapultó al canal que conocemos hoy en día, que crea muchas series nuevas. De hecho, es uno de los canales que más crea contenido original. Está Hora de Aventura, Gumball. Gumball, Regular Show. Que lo cancelaron, lamentablemente. Ah, sí, oye, sí, pucha, qué pena. 8 temporadas duró, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, sí. Por ahí aproximadamente. Así que esto fue como el inicio de Cartoon Network para empezar a hacer programación original. Me acuerdo de Mad también, que era como la revista Mad, pero claro, que eran como sketch cortito. Sí. Y bueno, el Laboratorio de Dexter era interesante, era entretenido. Era súper bueno. Era muy bueno. En Chile lo dieron Mega, me acuerdo. Ah, tenés toda razón. Sí, era un bloque Cartoon Network, ¿no? Bueno, claro, un bloque Cartoon Network Mega y sí, creo que solo lo dio Mega. No sé si lo dio otro canal en algún momento. Pero yo me acuerdo de haberlo visto en Mega. Sí, creo que también da Johnny Bravo. Puede ser, sí. Los daba los sábados a la mañana, puede ser, ¿o no? Sí. Así que bien con el Laboratorio de Dexter, a mí me parece... súper bueno. No lo están dando ahora en Cartoon Network, seguramente no, porque ya están dando puros monos nuevos. Sí.
Yo por lo menos no lo he visto. Así que usted puede buscarlo de repente en YouTube, puede estar por ahí. Sería bueno que Cartoon Network mostrara o hiciera un canal aparte, así como de su animación clásica. Sí. ¿Cierto? Porque igual tiene de todo. Tiene, bueno, Johnny Bravo, la Galpollito, las chicas superpoderosas que también tuvieron un remake. Hace poco, sí, pues estrenó un año pasado. Un remake nuevo, 2015. Sí. Que parece que no le fue muy bien tampoco. No. No tuvo. Aunque ya fue renovada, según leí por ahí. Pero que no. No sé. No ha tenido buena llegada a esta nueva versión de la chica superpoderosa. Eso fue Retroserie con el mundo del laboratorio, perdón, de Dexter aquí en VHS. Ahora nos vamos a ir a televisión chilena, televisión nacional, porque hace unas semanas atrás se estrenó un nuevo programa por TVN, un docu-reality, lo comentamos. Se llama La Vega. La Vega. La Vega. ¿Por qué se llama La Vega, Dani? Porque pasa finalmente todo en La Vega. Está Dios y La Vega. La Vega que no es Las Vegas. No, uno no va a jugar ahí. No, esta es La Vega que es... La de la fruta. Claro, fruta, verdura, todo lo entero. Para la gente que nos escucha desde exteriores, que son sí, millones... Que no tiene nada, que no entiende. No entiende. La Vega es el lugar, es como... Feria constante. Es una feria permanente, claro. Sí. Que donde se vende fruta, verdura a precio muy bajo. Es muy conveniente, es como una verdulería popular. Exacto, que queda en el centro de Santiago. Uh-huh. Y, bueno, es gigante, funciona obviamente como todas ferias desde muy temprano, es mucho esfuerzo. Uh-huh. Y en este programa... buscaron a protagonistas de 18 a 26 años que finalmente no estén haciendo nada en su vida. Ya, me salvé ahí yo ahí. En ese rango de edad me salvé. Yo también me salvé. Nos salvamos. No podemos participar en el programa. Básicamente buscó jóvenes que no estén haciendo nada en su vida. Que los papás los quieran llevar. Jóvenes que quizás salieron del colegio y no estuvieron nada. Y ahora están en la casa haciendo nada. No están trabajando. No están teniendo ni una vida. No están haciendo ni instituto. No haciendo ni una cuestión. Los papás dijeron, ok, los vamos a llevar para allá. Y los vamos a nominar. Y La Vega eligió a 15 participantes que van a ser los protagonistas de esta historia. Porque finalmente lo que hacen es llevarlos a La Vega y a trabajar. No sé si un día, una semana entera, a trabajar a La Vega y distintas acciones, y ellos ganan plata por trabajar en ese... Son como 3 días más o menos. Son ya, 3 días que van a trabajar. Bueno, supone que es una semana, dicen ellos en el programa, pero en realidad son... Porque el programa como dices tú, son gente floja. Es la llamada generación Nini, según los medios, porque ni trabajan ni estudian. Y van a La Vega, están apadrinados por el dueño de La Vega, por el tipo este vocero, que, creo que yo, ¿no? Un vocero, claro, como el de Relaciones Públicas de La Vega, que es el tipo que siempre sale en todos los matinales, que es un gordito chiquitito que en este momento no me acuerdo el nombre. Sí. Él es como el padrino de estos flojos, porque así se llaman en el programa, son flojos. Sí. Y tienen que cumplir tareas diarias, entonces a cada participante se le asigna 3 capataces. Uno, dedicado al orden de La Vega, a que se vayan los camiones de verduras, qué sé yo. Otro que vende, no sé, legumbres. Y otra persona que hace la cocinería en La Vega, que cocina, que hace cosas. Entonces el flojo tiene que ir a cada uno de estos puestos una vez al día. Uno al día. Y ya hace las tareas correspondientes a lo que tiene que hacer ahí. Claro. Cocinar o limpiar o ordenar las cosas, qué sé yo. ¿Tú viste? ¿Has visto algo del He visto esto? 2 episodios de La Vega. Ya, yo también. Peleemos, a ver. Se emitió un tercero. Sí. Que es de un tipo también que no trabaja, que va al gimnasio, que parece que viene bien pesadito el cabro. Ya. Era bien pesado. Pero los dos primeros estaba un tipo. El primero era un tipo, un gamer, parece que era. Sí, pues así, todo el día. O sea, bueno, jugaba todo el día. Sí. No hacía nada, tenía un hijo. Y. No me acuerdo muy bien cómo fue llevado a La Vega. Yo no vi muy bien ese episodio, pero al final terminan yendo a La Vega. Sí, pues lo levantaron muy temprano porque como que él estaba durmiendo y le habían dicho como ya, pues no quería aparecer en la tele. Llega Leo Caprín en la casa, así, 4 de la mañana, le dice ya, pues no quería aparecer en la tele, ya, nos vamos a trabajar al tiro. Pero cómo, la cuestión, no, ya, súbete a la cuestión y nos vamos a trabajar. Y bueno, mientras ellos, él van en otro lado, por supuesto, está claro. Leo Caprín con su familia y ellos están viendo todo lo que hace el flojo. El flojo, básicamente, que claro. Es el que llevan. A mí sé que me pareció interesante. Es entretenido ver cómo... Interesante y entretenido porque es una cosa muy rara. Porque Canal 3 está haciendo lo mismo con Nadie Está Libre. Parece que sí. Que es como el remake del programa que ya estrenó hace harto rato atrás, como con Famoso. Ahora lo está haciendo como Jóvenes Flojos. Claro. Y que en vez de... como no tienen nada más que hacer, lo llevan un día en la cárcel. Ya. Esto lo lleva a La Vega a trabajar.
me parece un poquito harto mejor ir a la vega a trabajar y darle trabajo que finalmente llevarlos a la cárcel para asustarlos, porque así es el comercial, por lo menos claro. No he visto ni un capítulo, pero el comercial es que los asustan y les meten miedo y la cuestión y que no quieren estar, y aparte la gente que llevan es como gente cuica la mayoría, o visto por lo claro. Menos así como es que como yo voy a estar ahí con ellos y la cuestión, entonces es un poquito más morbo que lo que está haciendo TVN es un poquito, para mí por lo menos, es más entretenido. Es que a ver, la vega en el programa es como mostrado como un lugar de esfuerzo. Claro. Y es así, porque en realidad sí, la gente se levanta muy temprano a buscar fruta y verduras a estos distribuidores de fruta y verdura. Entonces, claro, mucho esfuerzo, mucho trabajo físico extenuante. Entonces, claro, para la gente que es floja, que no ha trabajado nunca en su vida... Es un lugar perfecto. Es el lugar perfecto, claro. Y lo que hice tú de Canal 13, la cárcel, acá en Chile por lo menos, no, yo encuentro que no es un lugar de reinserción, no es un lugar como Exacto. Para sacar ejemplos de nada... De hecho, como te decía, la promo es puro miedo nomás, eso claro. Es lo que meten, no es ningún ejemplo, no están dando ningún ejemplo de superación, claro. No, están dando, simplemente están metiéndole miedo a jóvenes. Claro, pero, bueno, igual es difícil sin haber visto el programa, sí, vamos a tener supuesto. Que esperar a que se estrene, no sé cuándo, porque todavía no está anunciada ninguna fecha de estreno, pero por lo menos en La Vega, claro, no sé, a mí, mira... Yo encuentro, ya está bien, La Vega es un lugar como para trabajar, así de esfuerzo máximo, pero, chuta, lo muestran como si fuera ya el como una especie de lo máximo en trabajo, según mi opinión. ¿Cachai? Como que es el lugar donde... o sea, igual una persona que se sienta todo el día a trabajar al frente de un computador, eso igual es extenuante, igual es trabajo, igual es toda penca, razón, ¿cachai? Sí, porque dicen así como, no, es que aquí se ven las cosas de verdad. Claro. Como yo levanto la caja y ya es todo el trabajo de verdad. No es así, pero claro, yo creo que ahí hay un margen como de show y de morbo. Sí, claro. Pero que si lo pongo en contexto y en comparación con el programa de Canal 13, me quedo con el de La Vega. Me parece más claro. Entretenido. Pero es que, porque claro, es tele finalmente, si están haciendo show. Claro, bueno, sí, es tele, tiene que ser en La Vega porque La Vega es mucho más físico. Si hubiera sido en una oficina, estaría el buen sentado. Todo el rato en el computador y no sería súper fome. No haría nada, claro, no sería súper fome, claro. Sí. Televisivamente, La Vega es súper atractiva. ¿Televisivamente como tú? Arroba televisivamente, síganlo. Es súper atractiva como programa, o sea, como para verlo. Claro, visualmente. Claro, y bueno, la gente que llevan a este programa, igual es bien... es como ya el colmo, ya como, no sé, o sea, como puta... también había una mujer sí. Que carreteaba... En segundo capítulo. En segundo capítulo, claro, sí. Que carreteaba, que en el fondo vivía a costa de los papás acá en Santiago, porque los papás o la mamá era de Iquique. Y le pagaban todo, entonces claro, la lección de La Vega al final es que hay que valerse por uno mismo y que nadie te va a regalar las cosas y que en el fondo ya no te va a durar para siempre la mantención de los papás. Oye, este programa es conducido por Leo Caprile, que vuelve a TVN, que vuelve a la televisión después del último programa que hizo en la red, que se llamó Avanti. Sí, Avanti, un programa concurso. Es un programa concurso que hizo en la red, que no le fue muy bien, es la red. No. Y vuelve a TVN y él dijo que bueno, que quiere volver a proyectos específicos, no quiere volver a ser parte de un canal porque sí, nomás quiere volver a esto, y este proyecto le llamó la atención. La Vega se estrenó en TVN hace unas semanas atrás, le fue relativamente bien, a pesar de lo último que ha ido TVN, porque TVN en general lo último sí. Le va bastante mal, esto fue medianamente, está salvando, pero tuvo una polémica, po. Oh, sí, po, ahí en el primer episodio. En el primer episodio presentaron un personaje como que era el Un futbolista, el Negro Humada, un exfutbolista de Colo-Colo. Y ¿ya? Dijo, no, es que el personaje, uno de los ¿el papá? Flojos, dijo, los flojos, dijo, mi papá es el Negro Humada y la cuestión, y él es exfutbolista de Colo-Colo, y claro, lo nombraron y todo. Leo Capriles se sacó una foto con él, toda la cuestión. Todos le compraron. Que era el futbolista. Y Sergio Negro Humada nunca era él, pero Sergio Negro Humada, después lo aclararon, de hecho la familia llamó cuando vio el programa, dijo, él vive en Coquimbo, vive solo, no tiene hijos, no tiene hijos vagos como el que salía en esta cuestión, y ni tampoco es tan viejo como el que salió en pantalla, dijeron como nada que ver, y TVN tuvo que salir un aclarando en el segundo capítulo, poniendo así unas imágenes, diciendo como le pedimos disculpas por la poca rigurosidad, así, claro. Él no era el Negro Humada, y de hecho, era una mentira que este personaje, que era el papá del flojo, lo había hecho todo el mundo, o sea, no solo su entorno no sabía. Parece que el viejo era mitómano profesional. Sí, así. Pues lleva años diciéndolo a todo el mundo, no, si yo era que jugaba en Colo-Colo, yo soy el Negro Humada, y el igual nunca supo jugar fútbol. Bueno, de hecho, el verdadero Sergio Humada, que sí. Es el nombre real, él trabaja en Club Deportivo Coquimbo Unido, o sea, él está trabajando en Coquimbo, ¿cachai? Y nada que ver con la familia, el tipo tenía a todo el mundo engrupido de
que, oh, no, yo soy el negro más futbolista del Colo Colo. A lo mejor la señora sí la conquistó. Oye, claro. Yo soy el negro más, chuta. Y la señora cachó que no era nada el rey negro más. No sé. Oye, bueno, es una polémica. Una pequeña polémica que igual por lo menos le dio tribuna y le dio publicidad, sí, al programa, aunque no buena publicidad, pero Legión generó publicidad y ahora más gente ya lo conoció el programa La Beca, quizás que nunca lo vio, y ahora ya está, como te digo, a TVN le ha ido en términos de rating no tan mal como se esperaba. Le está salvando por lo menos. Sí, le ha ido regularmente bien. Sí. Bueno, el programa, yo quería decir una cosita, que al final de esta semana, como de trabajo de los flojos, los capataces tienen que evaluar a la persona. Y tienen un rango de 0 a 100 mil pesos para pagarle, según el desempeño de su trabajo. Y eso se suma, se restan cosas, qué sé yo. Y al final se decide, por ejemplo, no sé si la plata va. En el primer episodio se iba destinada a la hija del flojo. Ya. Como para la pensión, porque el gallo además estaba demandado por pensión alimenticia. Ya. Y en el segundo episodio fue que la tipa iba a empezar a trabajar, a hacer cosas, iba a ganarse la plata, y esa plata iba a ir dedicada a la mamá, que era en el fondo la que le pagaba todo, la luz, el agua, el gas, el arriendo, todos los gastos comunes, todo le pagaba la mamá a la niña. Oye, y La Vega, po. La Vega se estrena todos los días martes, sí, después de Moisés, por TVN, para que usted lo pueda chequear. Todavía le quedan hartos capítulos, ya se han dado 4, si no me equivoco, capítulos. Así que todos los martes puede chequear ahí La Vega por TVN, este nuevo docu reality. A mí me gustó mucho La Vega, yo lo encontré bien hecho. La hace Fábula, sí, la productora Fábula, que tiene una calidad de imagen bastante buena. Sí. Ocupan cámaras de fotos con lentes, estos como desenfocadas y toda la cuestión. Se ve bien buena la calidad de imagen, está bien hecho el programa, es rápido, es entretenido y... Y es cortito, sí. Es cortito, se dura como una hora. Pasa rápido, pasa bien rápido. Así que de verdad, a mí por lo menos me gustó. Me parece interesante esto nuevo que está haciendo TVN con este docu reality llamado La Vega. La Vega, así que le vaya bien a La Vega. Y ahí vamos a estar comentándolo más adelante, a ver si le va bien, si la cancelaron, si no, bueno, no sé. Depende de cómo le vaya. Oye, llegamos al final de nuestro programa. Lamentablemente, ya se nos acabó el nuevo programa, pero nos reencontramos el día martes con un nuevo capítulo a las 10 de la mañana por molecula.cl. Por supuesto, nos vamos a quedar con un tema. Con un tema, como siempre, acá. Bueno, este programa está dedicado a The Get Down, a la banda sonora de la serie de Netflix, ambientada en los años 70. Y por eso vamos a escuchar una canción de Donna Summer. Donna Summer. Para los que no cachan inglés, es Donna Verano. Donna Verano, ya. Ahora sé quién es. Ahora sí, ya. Y la canción se llama Bad Girls. Bad Girls de Donna Summer. Con esto estamos terminando VHS capítulo 42. Nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana por molecula.cl. Chau. Beep.
los 60 minutos hablando de series y televisión. Ahora es tu turno de echarte en el sillón y disfrutar horas de entretención. Y si te quedaste corto de datos, tranquilo, que pronto vuelven Dani Moya y Televisivamente con más noticias, comentarios y recomendaciones de las mejores series. Esto fue VHS. Vemos hartas series por molécula. VHS. Vemos hartas series. Fue presentado por Uber, el chofer privado de todos.